Me está empezando a gustar esta tendencia de Thibaut Courtois a hablar del equipo, especialmente cuando hemos ganado un partido. Es decir, cuando se produce una victoria, cada vez que sale Thibaut Courtois a hablar, últimamente resuena como la voz del padre sabio, la voz de la cordura, el que pone un poco las cosas en su sitio, el que despeja y quita todo el ruido de la victoria para que veamos con claridad el camino. Y es que ayer otra vez Courtois volvió a decir que hoy fue complicado, pero ahora toca pensar en ser primeros. Es decir, no es el jugador que se emborracha y comparte la resaca de la victoria con todo el resto de las redes sociales, compañeros, amigos y familiares, sino que por el contrario se mantiene sobrio, incluso en la victoria, para llamar la atención de todo el mundo de que, ojo, todavía tenemos un objetivo que cumplir. Es decir, aquí no vale con que nos hayamos clasificado, sino que por el contrario, estamos todavía un paso de ser primeros y hay que cumplir. Tenemos que ser primeros porque lo que nos vamos a quitar de encima, si logramos estar en el top del grupo, evidentemente va a ser una auténtica maravilla porque nos vamos a quitar a todo lo más gordo de Europa, que lógicamente en un año como este siempre te va a venir bien. Por eso esta voz de la cordura que pone o que impone Thibaut Courtois a mí personalmente me agrada, porque como madridista me hace pensar que hay alguien, siempre hay alguien que lógicamente te deja entender que tiene los pies en la tierra, bien anclados al suelo y que de alguna manera te hace o te permite soñar, pero siempre de una manera realista y paso a paso. Así que me alegro mucho por estas palabras de Courtois porque yo creo que benefician al grupo en general y que nos permite no sobreconfiarnos demasiado con lo que se pueda venir.